Con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. ¿Ya estamos aquí? ¿Me escuchas? ¿Estamos al aire? ¡Sí! Bienvenidos a Las Netas con Edith. Hoy te vas a desestresar. Olvídate de todo, que ya vamos a comenzar. Aló, aló. Hola, familia disfuncional. Buenas tardes. Pues ya ni les voy a decir un placer porque yo siempre digo esa palabra y es muy repetitiva. Ahora, un gusto estar nuevamente el día de hoy aquí con ustedes. Con un buen de calor como todos los miércoles ya últimamente, ¿no? Ay, bastante. ¿A qué no saben que el día de hoy es miércoles de baile? Miércoles de fiesta y de un buen de sorpresas que seguramente les van a gustar muchísimo. Porque el día de hoy tenemos unos invitados de lujo que me siento muy contenta aquí de presentarlos, que son los chicos de Récord Resisten México, colectivo de DJs. Bienvenidos, chicos, a su programa. Hola, muchas gracias. Bravo, bravo, bravo. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Bienvenida, Lesa. Gracias, muchas gracias por pues la invitación. Estos chicos, el día de hoy nos van aquí a deleitar con muchísimas cosas sorpresas y me gustaría pues mucho que ustedes, audiencia que nos están escuchando, familia disfuncional, sepan que este es un proyecto muy padre que, no sé, igual algunos quizás ya los conocen por redes sociales y otros tantos los van a conocer el día de hoy. Alex Ortega, que está aquí a mi derecha, obviamente los que me pueden ver, ¿verdad?, es el fundador como tal de, pues, este gran colectivo de DJs. Y la verdad es que, Alex, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Me gustaría muchísimo que nos pudieras hablar, ¿cómo es que surgió este colectivo? Claro que sí. Nuevamente, gracias por la invitación. No, al contrario. Contento de estar aquí compartiendo un poco de información con todos ustedes. Y, bueno, este colectivo pues nació en una charla de cochera, ¿no? Con dos amigos hace 3 años aproximadamente.
Okay. Nos reunimos, decidimos crear este colectivo finales de diciembre de hace 3 años. Decidimos hacerlo pues para apoyar la escena electrónica, también a los DJs, que pues todos necesitamos el apoyo de algún espacio, ¿no? Para difundir nuestras habilidades como DJs. Y entonces así fue como surgió este colectivo hace 3 años, con la idea de Jorge, con la idea de otro amigo que se llama Alejandro. Lamentablemente pues duramos como 3 meses nada más en ese proyecto compartiendo ideas. Después de esos 3 meses decidimos tomar la decisión de separar el proyecto en conjunto, pero okay. Pues yo me aferré al mismo, ¿verdad? Conocí gente muy muy valiosa en el medio y gracias a ellos es porque seguimos aquí con el colectivo de Record Resistance, seguimos dándoles fiestas, apoyo, difusión, pero pues nuevamente así como el fundador, pues son todos ustedes, ¿no? Los que desde el inicio apoyaron este colectivo, van a fiestas, le dan like a los contenidos y todo nos debemos a ustedes. Alex. Oye, qué padre. O sea, entonces, ¿qué? A ver, cuéntanos esa historia de la cochera, que estaban ahí como sí. En fiesta, en reunión. Sí, mira, nosotros como DJs, pues, acostumbramos mucho a ensayar, pues, aventar el set en casas de amigos, en la cochera de alguno de ellos. Y así fue como surgió en una noche platicando con mis amigos, estábamos echando el set, estábamos copiando también, decidimos, ¿y por qué no hacemos un colectivo nosotros? No se nos da, ¿verdad? ¿Y por qué no hacemos un colectivo? Y lo vimos como que muy lejano porque realmente fue una idea que se nos vino en el momento, pero no nos imaginamos que lo íbamos a formalizar y echar a andar el proyecto, ¿no? Eso fue un viernes, fue por la noche, estábamos Jorge, Alejandro y yo. Dijimos, pues vamos a hacerlo, vamos a empezar con algo, vamos a empezar con una fiesta. La llevamos a cabo, lo recuerdo muy bien, fue una fiesta que si acaso fueron 10, 15 personas y fue mucho. Sí, sí, la verdad es que todo el inicio es retador, pero no nos dimos por vencidos. Entonces dijimos, bueno, fue la primera fiesta, así es el inicio de todo reto, vamos sí. A seguir. Repito, lamentablemente no pudimos continuar los tres. De hecho, el logo de Record Resistance, si se dan a la tarea de verlo bien, son 3 figuras. Ok. Entonces, se los dejo tarea, vean ahorita el logo. Esas tres figuras representan a las 3 personas que fundamos el colectivo. Mucha gente me ha dicho, ¿y por qué no lo cambias si ya no están las demás personas? Dije, bueno, para mí representa un inicio. Sí. Y así haya sido poco o mucho lo que duramos, representa eso, ¿no? Y un respeto también. Entonces, la idea fue de los 3, sin embargo, no cuajó, ¿verdad? Pero seguimos en el proyecto, pero el logo se queda como tal. Entonces, si se dan cuenta, el logotipo tiene 3 figuras, un círculo, un triángulo, véanlo bien, y representa cada una de las personas. Un círculo a Omar, un cuadrado a mí. Okay. Es que soy muy... Sí, güey, porque yo iba a decir un círculo y un triángulo Alcohólicos Anónimos, ¿no? No, es que para este tema sí, bueno, gente que me conoce saben que soy, Lesa me conoce, sabe que soy muy estricto en ciertas cosas, entonces hay que reconocerlo, pero lo importante es que ese logo conserva las raíces del colectivo, ¿no? No excluimos a los inicios. Y ahí se queda, y así se no va a surgir ningún cambio, porque nos han preguntado si vamos a cambiar el logo, no se va a cambiar, así se queda y así seguirá. Oye, pues qué buena onda, ¿no? Porque digo, finalmente, eso es una parte muy, muy importante lo que acabas de mencionar, pues que su desarrollo ha sido, pues como todo, ¿no? Que picas piedra al principio y después ya, pero sin olvidar de dónde surgiste o cómo surgió, ¿no? Es muy padre, digo, porque finalmente cuando tú inicias un proyecto de vida X, siempre vas a iniciar con unos, pero no lo terminas siempre no. Con todos. En el camino muchos desertan, otros se incluyen y va pasando así. Y qué padre, digo, finalmente que él lo lleve como un escudo en el que diga, pues con ellos inicié y hasta la fecha aquí está, ¿no? Claro, no podemos excluir a nadie, todos tienen su aportación desde el inicio y hasta donde la gente decida, ¿no? Y hemos conocido a mucha gente muy valiosa que quisiéramos pues mencionarla, pero no nos daría tiempo. Entonces, después de esos 3 meses, la verdad es que fue un parteaguas.
nos ha ido bien, hemos estado consintiendo a la gente que va a nuestros eventos, pero sobre todo, repito, la gente que hemos conocido en el camino, como bien lo mencionaste tú, es lo que más representa para Record Resistance, ¿no? Las experiencias que nos van aportando cada uno de ellos, es lo más valioso para nosotros. Ok, qué interesante. Bueno, y finalmente, hace rato comentábamos antes de entrar al aire, que ustedes como tal, como colectivo, tienen un fin, ¿no? Una finalidad. Sí, el principal objetivo de nuestro colectivo es apoyar a la escena electrónica, ¿sí? Lejos de cualquier otro tema, es apoyar a la escena. Tenemos un como reconocimiento por la gente, porque todas las fiestas que hemos hecho, los eventos que hemos hecho, han sido sin fines de lucro. Okay. Sin ningún fin de lucro, nunca se ha cobrado una entrada, nunca se ha cobrado una bebida, nunca se ha cobrado absolutamente nada. Pero eso es gracias a toda la gente que ha aportado al colectivo. O sea, no es gracias a una sola persona, es gracias a todos. Porque de alguna forma una persona apoya con lo visual, una persona apoya con el audio, una persona apoya con el marketing. Entonces es el resultado de trabajo de todos. Y mientras siga existiendo ese trabajo en equipo, pues la gente va a poder seguir disfrutando de fiestas bajo este concepto, ¿no? Porque ya hoy en día la escena electrónica está muy, muy castigada, muy competida, muy explotada. Y yo conozco muchos organizadores de eventos que anteponen el interés personal lejos de cualquier beneficio de la gente, ¿no? O sea, lo ven como negocio, todo lo quieren ver como entrada de dinero. Y Record Resistance es lo opuesto. O sea, lo que queremos es que se lleven una experiencia, un buen sabor de boca. Y creo que eso es lo que nos ha mantenido y reconocido la gente. Ok, y más que nada que los ubiquen, ¿no? Que ubiquen sí. A la gente que ayudas, que los ubiquen a ustedes como organizadores y todo ese rollo que traen de apoyo, ¿no? Sí, la verdad es que el reconocimiento hacia esas personas, la verdad que es que se llevan mi corazón, porque desde que iniciamos el proyecto, siempre nos han ayudado. No, le repito, no acabaríamos de mencionar a todas las personas que nos han aportado. Entonces ellos son pues el principal factor, ¿no? Que por el cual pues ahorita Record Resistance está bien cobijado por la gente, ¿no? No, pues la verdad que genial, ¿eh? Mil felicitaciones y la verdad es que yo ya los estuve escuchando hace rato y me dan un buen de alegría que hagan este tipo de cosas y este tipo de conceptos, ¿no? Porque digo, finalmente creo que es lo que ayuda a todos y en general, igual hasta en música, a que todos podamos pues crecer, ¿no? De esa manera en apoyo, y eso es una parte muy importante, digo, que lo hayan tomado como tal. Pero a ver, Lesa, ni creas que te me has olvidado. Ay, ya me voy. Lesa, tú ocupas la parte de manager en el colectivo. Así es. Platícame. Ha sido una tarea muy difícil. Apenas yo entré, tengo 6 meses con los chicos de Record Resistance. La verdad, el apoyo que me han dado ellos, sobre todo la bienvenida que me dieron ellos, ha sido muy buena. Es un equipo de trabajo, realmente puedo decir que es un equipo de trabajo porque todos aportamos idea para llegar a un solo objetivo. ¿Y cuál es? Darle al público lo que ellos están buscando, lo que ellos ven en una fiesta. Como lo mencionaba Alex, muchos ven mucho el interés personal. Digo, es válido, ¿no? Porque sí, pues claro. Tienes que crecer, sí, ¿no? No sí, te sí. Puedes quedar estancado. Exacto. Pero también debes dejar un poco de lado tu egoísmo para poder dar el resultado que estamos dando hasta el día de hoy, desde hace 3 años hasta el día de hoy, el resultado que se está dando, ¿no? Sí, también a mí me ha costado mucho trabajo. Realmente vengo de proyectos que, ¿no? Bueno, ¿para qué te platico? ¿Por qué te ha costado trabajo? Más que nada, ¿el proyecto o lidiar con los chavos? No. Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas, pero no, déjame y te digo que lidiar con chavos no es la parte difícil porque son muy manejables. Yo creo que si a mí me ponen a trabajar con una niña, paso. Oh, híjole. No, paso, la verdad, yo sí soy así como de... No. De lejitos. De lejitos, sí. Yo la verdad rollo. Tuve ahí un conflicto también, trabajé con mujeres y honestamente
el que una sola persona quiera ser tan intransigente y no quiera ver más allá de lo que puedes hacer o puedes sacar, no puedes trabajar con una persona así. Ese es el tema, ¿no? Porque digo, finalmente sí. Yo soy de las tuyas, que sí, yo pues me llevo un poco mejor con los hombres que con las mujeres. Pero digo, por parte de la empresa que tengo actualmente, pues la verdad es que me toca lidiar con las niñas. Sí. Entonces, sí, es un rollazo, ¿no? Es mucha lucha de poder. O sea, realmente, digo, no voy a hablar mal de las mujeres porque es de estirarle tierras, pero... Te linchan, güey, ahorita. Con todo lo que está. Me van a ver así colgada. Sí, abstente un poco de perdón, lo que vas a decir, ¿eh? No, mira, realmente, siempre lo he dicho, cada cabeza es un mundo, ¿no? Y siempre he sido muy respetuosa de las ideas de las personas, pero... Cuando tú quieres pasar a la gente o ocupar a la gente para escalar, ahí sí ya no me parece, ya no es viable. Claro. Entonces, a mí yo me caracterizo mucho por apoyar a todos, apoyo a muchos, y eso a Alex le consta, fue una de las partes que por eso estoy aquí. Ok. Porque me gusta mucho apoyar, ver el talento que tienen, porque todos tienen el talento, solamente es impulsarlo y apoyarlo, que lo vean. Y que conozcan parte también de este proyecto. Creo que Resisten eso también se ha marcado mucho, ¿no? En el apoyo que se le da a los chicos, a los DJs, ¿no? El ver esa parte de aquí está el talento, ¿no? Porque muchas veces, y sí, a lo mejor en esto sí me van a linchar en este comentario, vemos mucho lo extranjero. Sí. Pero no volteamos a ver lo nacional. Y nacional, talento en música, para aventar para arriba. De verdad, yo he visto chavitos que... Tienen unas técnicas, tienen... Me han dejado así. Sí, te lo juro, o sea... Y son chicos que han tocado puerta y no les dan la oportunidad porque o no tienes los contactos, o no eres conocido, o no eres fulanito, o pues te falta, o síguele haciendo, o bye, ¿no? Entonces, creo que esa parte es en la que debemos de trabajar. Apoyar más a lo que tenemos aquí, voltear a vernos aquí, que a lo extranjero. Ahorita no estamos para consumir extranjero. Realmente con esta pandemia no estamos para consumir lo extranjero. Yo lo veo así, no me vayan a linchar, por favor. Ni con esta pandemia, ni con nada, ¿no? Porque digo, finalmente creo que estoy de acuerdo contigo, pues ya nos lincharán juntas allá afuera. No, porque digo, finalmente, tienes toda la razón, o sea, es parte de la mercadotecnia, ¿no? Sí. Digo, finalmente te compras algo, pues, que ves, ¿no? Visual que a lo mejor ni experimentas porque eso es en todo. En México tenemos no solo talento, tenemos un chingo de cosas, así que dices, wow, y no las volteas a ver porque pues te venden algo con mercadotecnia de otros países o de otros rollos y terminas comprándolo, ¿no? Cuando finalmente tienes toda la razón en decir, por eso es que la verdad me enorgullece mucho que el día de hoy estén aquí con nosotros, porque digo, finalmente pocas son las personas o pocas son el grupo de personas como colectivos X, que se dediquen realmente así a dar un apoyo en cuestión nacional al talento, ¿no? Porque sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, que nunca es como que voltees a ver que pues aquí tienes todo. O sea, aquí hay un buen de cosas con las que tú puedes, no sé, hacer miles más y realmente nos damos a la tarea de eso, ¿no? Estamos tan comercializados en otras cosas que te bloqueas como tal y no volteas a ver al que después, porque también ha pasado, ¿no? Que aquí no los reconocen, se van a otros países X, y ya cuando son súper guau, dices, ay, no, man, me acuerdo, güey, que X persona, o sea, me dijo, ayúdame, güey, me tocó la puerta y le dije que no, ¿no? Así es. Y realmente el hecho de que compartas eso, estoy totalmente de acuerdo, porque finalmente sí es así, ¿no? Y yo digo, pues qué labor tan buena la tuya también. Fíjate que es el ser community manager lo ven bien fácil, ¿no? Porque pues community manager hasta yo. No, manches, no, yo me he dado, te lo juro, me he dado unos agarrones, pero agarrones serios, serios. O sea, soy también, él me conoce, soy muy, muy agresiva a lo mejor, o también igual soy de carácter, ¿no? Yo soy de en un evento y van a tomar, no. Aguas. Pero híjole. Es que no. No escriba a nadie del colectivo. Cállense. Porque me los lincho. Ah, no es cierto. Sí, yo soy de eso. Porque tú como manager debes de cuidar al artista. Porque es tu bebé, es tu hijo. ¿Verdad? Y tienes que cuidarlo desde que se entra al escenario. Porque empieza que el alcohol, que ya me puse, ya me puse acá, que ya me metí algo. Ya sabes, agarran la fiesta. Sí, entonces tú tienes que cuidar mucho esa imagen. ¿Por qué?
Porque al momento de que se sube y te dice, es que ya no puedo tocar, tú tienes que aprender a lidiar con eso. Exactamente. Y bajarle la desintoxicación que tiene, bajarle todo lo que tiene. Ay, Dios, ¿qué hice? ¿Ya vieron lo agresiva que es? ¿Ya vieron lo agresiva sí, que es? Sí, oye, qué miedo, güey. Hasta me quiero hacer como pegadita a ti, Alex. Imagínense. No, no es cierto. No, no, no. Soy un fan de Dios, la verdad. Pero sí tienes que cuidar mucho esa parte. ¿Por qué? Porque es tu niño es quien lo vas a aventar al escenario y prácticamente es el que le va a dar el espectáculo a toda la gente. Entonces tú, ¿verdad?, no puedes subir a un artista en mal estado porque no sabes en qué momento se le va a salir un caballazo, vaya a apagar el equipo, como ahorita vaya a descomponer el micrófono. Me están comiendo los nervios, perdón. O sea, situaciones así, ¿no? Entonces tienes que cuidar mucho esa imagen. Entonces, a veces yo me peleo con ellos y me dicen, es que tú, si quieres, si no, no toques el que le sigue. Hay muchos allá que vienen, te lo juro, él me ha visto. Y me dicen, no, pues. Y Alex decía, ay, sí, ya cuando se bajan, hagan lo que quieran. Ya cuando hayan terminado de tocar, ¿verdad?, háganme lo que quieran. Lo que quieran, hagan, en serio. Pero no dentro de un escenario, porque muchas veces no vas a saber cómo manejar situaciones. Sí. Y esa parte como community manager es saber manejar a tu chico y decirle, espérame tantito, o sea, si te doy chance, pero primero sácame el evento porque pues hay lana de por medio, sí, o hay gente de por medio, y no nada más es tu imagen. Sí, también. Corre la mía porque van a decir, oye, pues tú me recomendaste a tu DJ y ya me quedó mal, ya me hice, y esa parte empieza a restarte puntos, te empieza a restar imagen. Entonces hay que cuidar mucho esa parte también. Sí, sí, pues claro, entonces, digo, finalmente, como dices, sí es una responsabilidad. Y qué feo lo que acabas de decir. Todos son como mis hijos, ya lo saben que los quiero mucho. Los quiero un chingo, son como mis hijos, pero hay cosas que no sé, sí, soy de separar mucho mi relajo del trabajo. Eso sí lo ha visto él, que sí, todo es muy sí punto y aparte, porque si tú empiezas a mezclar lo profesional con la amistad y el relajo, se pierde esa línea. Sí, totalmente. Entonces, no, ya tienes que entrar en el punto de decir, no, ¿sabes qué? Espérame, y ahorita es trabajo. Aguántame tantito, vamos a sacar la chamba ahorita entre no todos. Ahorita no soy Lesa, tu amiga. Ahorita no soy tu amiga, soy tu jefa, entonces chinga. Sí, a veces hay que bajarle las revoluciones a Lesa. Híjole, qué miedo, güey. Neta, pero sí me quiero hacer como para con el Alex, ¿eh? Pero la verdad es que no, soy un amor. ¿Qué va a decir la gente? No sé. Déjame comentarles algo. La verdad es que también hay una parte muy importante de trabajo en las mujeres para el colectivo, ¿eh? Sí, han tocado mujeres DJs, uh-huh, en el colectivo. Oye, sí te creo. Y aparte, yo siempre he dicho, durante mucho tiempo está como que muy marcado la escena electrónica para hombres. Sí. Y yo he visto tocar a mujeres que digo, bueno, la verdad es que se merecen estar en otro tipo de escenarios, ¿no? Ya en las grandes ligas. De hecho, el nombre que yo tengo como DJ es también en alusión a las mujeres. ¿Sí? Mi nombre, oye, como DJ es Alex Miriam. Ah, muy bien. Alex, te voy a interrumpir tantito. Nos vamos a ir a un comercial. Adelante. Breve. Y cuando regresemos nos platicas, claro, qué onda, sí, con tu nombre. Vamos a comercial. Adelante, familia disfuncional. Nos vemos en un breve corte. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada.
todo lo que vivo siempre que lo siento. Pluma y libreta es mi complemento. El firmamento lo quiero llenar con mis escrituras como arena y en el mar. Quiero comentar que esto no es por fama, tampoco por lana. Esas cosas llegan solas como las olas del mar. Efímeras en su existencia, esa no es la meta, no. Esa no es la meta, no. Esa no es la meta, no. Pues ya regresamos, familia disfuncional. Ay, ando aquí, se me va el rollo. Para que nos siga contando, mi querido Alex, del nombre de como artista, ¿no? Sí, bueno, más que el nombre como artista, sino reconocer la labor que tienen todas las mujeres, tanto en la escena electrónica como en todos lados, ¿no? Entonces, el nombre que yo tengo como DJ es Alex Miriam, y todos me hacen hasta cierto punto burla, ¿no? Sí, ¿por qué sí. Miriam? Le dije, tranquilos, no es ni por ninguna ex, ni por una novia, sino que siempre he dicho que la música es tanto para los chicos como para las chicas, ¿no? Entonces, ya es momento también de que pues la presencia de las mujeres sea más fuerte, ¿no? En la escena electrónica, tanto como DJs como asistentes. Entonces, esa es la razón por la cual decidí en su momento poner ese nombre de Alex Miriam, ¿no? Para que la música sea tanto para los chicos como para las chicas. Esa es la razón. Súper, ¿no? Ya la quiso componer para que no lo linchen igual saliendo. Y hablando de chicas, no. Ya van a empezar. ¡Qué horror! Saludos para Christopher Torres, que me acaba de decir. Salúdame, Pompi. Pues aquí están. ¿Sabes? Es que no, esa es una larga historia. Ahorita van a ver, todos los del grupo, ahorita van a ver, me la van a pagar. ¿Por qué? Andan de faltosos ahorita. ¿Qué están haciendo así de, qué hicieron, muchachos? No, un saludo para todos los chicos del grupo, los que van a estar, miren, les enseño. Traemos una sorpresa muy buena, este 3 de abril, va a estar muy bueno el lineup, de verdad, quedan todos invitados a la Marquesa. Es la segunda parte de Natural Resistance. Estamos en fusión con Other Side, con Eduardo G, que también le mando un gran saludo. Grandes invitados. Uno de ellos es Síntoma, quien va a estar dentro de nos va a engalanar esta fiesta. Órale. Por ahí se viene un especial de alguien, porque ya me reclamó y me está reclamando. Ahí voy. Mándale saludos. Ahí voy. Ya vamos. Es soltero, lava, plancha, hace de comer. Es que me dijo que lo promocionara. Ya estoy patrocinándome, es una lana. Güey, para eso existe el Tinder. Ya escuchas. Vayan todos a Tinder. Viene desde Polonia, les aviso. Ah, ¿sí? Habla como 5 idiomas. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? A ver, escríbeme, muévete. Calcúlale. No, manda toda la información. Manda bien la información, si no, no te puedo aquí patrocinar. ¿Cómo te promovemos? ¿Cómo te promovemos? Va a estar Acid Flux, se va a encuerar. Ay, ¿y yo así, en serio? Se va a encuerar. Yo quiero ir. Lo que pasa es que en cada presentación que hace él, Se quita la ropa. Se quita la Pero ropa. Pero saludos a Acid Flux, mención especial a Eduardo García, sí, que es el representante, en la cabeza de Outsider, que es la sinergia que estamos llevando a cabo con Record Resistance México, y vamos a llevar a cabo la fiesta del 3 de abril. Ok, pero aparte les voy a decir algo, familia disfuncional, a que no saben qué. Pues la gran sorpresa es que tenemos 10 pases para este gran evento. ¡Yay!
La dinámica ya saben, compartir, dar like y sobre todo ir a la página oficial de Record Resistance México y ahí anunciar que vieron esta gran oportunidad, este gran pase para su gran fiesta en, ya saben, Las Netas con Edith. No es porque sea mi fiesta, ¿eh? Ya quiero aclarar, he ido a muy buenas fiestas, pero no es porque sea mi fiesta, pero esta fiesta de verdad está hecha con el corazón, de verdad viene un gran lineup, hay unos super talentos, de verdad está Sole, está Cross, está Mac, está Corona, está Acid Flux, está Alex Miriam, está Eduardo G, está lógicamente Síntoma, está Mixamayen, Transés, o sea, está el lineup está de lujo, de verdad, y lo más chévere es que se van a tocar varios géneros, no nos vamos a porque me preguntaban, ah, es que va a ser puro tecno, y yo, no, si vieron en la página, lo pueden checar, subimos la reseña, todavía nos faltan DJs, pero subimos la reseña de cada uno, el género que tocan, okay, en qué se especializan, lo pueden checar, no toda la fiesta va a ser tecno, pero va a estar muy buena, de verdad, no es porque sea mi fiesta. No es para que sea mi fiesta, no, pero... ahí vamos a estar, seguramente. Ay, sí, güey, ni me han invitado. Ay, no, no, es cierto. Adelante. No necesitas invitación. No necesitas invitación. Vas a estar en primera fila. Estoy en primera fila. Yo puedo ir ahí. Voy soltera. Sin compromiso. ¡Vas, Acid Flux! ¡Vas! No, no es cierto. No, ya ahí voy a estar haciendo, ya saben, como en todo. Güey, yo creo que la gente debe pensar, esta nada más dice y nada hace. Hemos estado ahí con la edición de los videos de todos los que han venido, digo, y ustedes van a ser parte de que ahí vamos a ir a cubrir su evento, pues para que la gente también los vea ahí a través de la página de Las Netas con Edith. Y digo, pues, familia disfuncional, no se pueden perder este evento, tienen 10 pases. Díganme, ¿dónde chingados más? Aquí nada más, ya saben, comunicándose directamente a la página de Resistance. Sí, Record Resistance Record México. Resistance. Exactamente, o ya saben, ahí nada más la clave es, lo vimos en Las Netas con Edith, y ya tienen su pase automáticamente para la fiesta. Yo sé que digo, finalmente a lo mejor va a haber un poco de controversia por la situación que estamos viviendo actualmente, digo, ya saben que en la mayoría de los lugares ya estamos en semáforo naranja, próximamente esperemos que para amarillo, y digo, todos con sus debidas precauciones, vamos a estar ahí en la fiesta para que no se saquen de onda, y vayan a decir a estos irresponsables, ¿no? Que no, digo, pueden finalmente tener su metro y medio de distancia, no se preocupen si van con la tóxica, el tóxico, se pone impertinente, metro y medio de distancia, están respetando la sana distancia, su cubrebocas, y ya le dices, no me hables, nos vemos luego. Sobre todo. No vengo contigo. No vengo contigo. Sobre todo el cupo es limitado, o sea, a pesar de ser un espacio al aire libre, no se confíen, el cupo es limitado, entonces adquieran sus preventas hasta el 21 de marzo y los 10 pases que ya tienen las personas que postearon en la página de Record Resistance en México, pues ya nada más esperar al 3 de abril para disfrutar de esta fiesta. Eso, pues ahí vamos a estar próximamente, ya saben, no se lo pueden perder, sigan la página y la verdad es que chicos, pues me da mucha emoción, ¿no? Porque digo, finalmente creo que a ustedes, al igual que a mí, la pandemia nos ha pegado cañonamente, ¿no? No, ya, estoy así de, ya quiero sanar ese. No, así realmente. Nos hizo agresivos. Belisa sí me da miedo, neta. Ven, ahora entienden mi agresividad. Nah, no, ni hubiera dicho eso porque, no, de acá ya me andan ajusticiando. No, que di la verdad si eres bien. No, soy agresiva. No me levanten. Recta. Soy tranquila. Sí soy tranquila, porque sí soy bien. Antes sí era bien explosiva, era mechas cortas, ¿eh? ¿Sí? Sí, te lo juro. Qué pinche miedo, güey. Es su interior, es Patricia. No, pero digo, finalmente, o sea, entiendo su labor, de verdad, ¿no? Porque yo, o sea, te lo digo como líder de cosas que me ha tocado hacer en cuestión de trabajo, que X, el género, es ser o estar al mando de gente es frustrante hasta cierto punto. Sí. Güey, en algún momento les voy a contar una breve así reseña de cuando me tocó cuidar a un salón de 30 y no sé cuántos morros, que era del salón de mi hija, güey. No mames, desde ahí vi que era el liderazgo. Yo decía, güey, no mames, no quiero este pedo, ¿no? Porque cuidar a los morros, o sea, era horrible. Uno por allá gritando, el de allá pegándole al otro, que ya se me había salido uno al baño, que la niña llorando, el de allá le pega. O sea, era de locos, ¿no? Pero eso me preparó a la vida porque hoy puedo
lidiar con grandes, que es lo mismo, güey, porque de repente se comienten los morros. Ahora imagínate lidiar con DJs, pues ¿no? Pues no. O sea, es no pues, o sea, a veces me toca y dices, no, mi Diosito, dame paciencia, dame paciencia. Unos por allá tomando, otros ligando, otros... No, 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 sí, luego esconde a otros, no voy a quemar, pero me ha tocado, te lo juro, esconderlos porque ahí viene mi vieja. Y yo, ¿dónde? O luego la me, cómplice. Sí, yo así de... Todo les ando salvando, te lo juro. Yo tengo muy poca experiencia dentro del rubro de con los DJs, digo, finalmente, pero por ahí hace no mucho cubrimos una fiesta en Cuernavaca y hubo chingadazos, o sea, así como tal. Pero el problema es que estábamos en el cuarto que nos asignaron, ¿no? Que era, pues, los que iban, uh-huh. Más yo con mi hija, y pues ya esperar el turno que les tocara tocar X, pues nos fuimos al cuarto y había dos camas. En la grande estaban mis dos hijos, dices tú, DJs, y en la otra yo estaba con mi hija, ¿no? Y ya me ganó el sueño, hubo un momento en el que me ganó el sueño y de repente oí que... Y así de... ¿Qué está pasando, no? Y eso es que aparte estoy ciega, güey. Entonces, sin lentes, o sea, me paro y yo nomás así... Nomás ves puras figuritas. Me volteé así a ver a la cama como para ver si estaban los morros y veo que ya me hacía falta uno y dije, no... Tienes que salir, sí. Y dije, no quisiera ir, pero qué tal que se lo están agarrando, ¿no? Uh-huh. Y abajo y lo veo y ya el hombre estaba por allá, así yo como tratando de enfocar porque no veía. Y ya medio lo vi por la playera y dije, ay, ya está ahí. Él estaba... A no toda más madre, güey. Sí. Así está, creo comiendo algo, no recuerdo muy bien. Y viendo todo el panorama, dije, sí, finalmente entiendo esa parte que dices, porque sí es responsabilidad, sí. ¿No? O sea, tener o representar algo a alguien o a alguien es, siempre es una responsabilidad, digo, finalmente muy grande. Uh-huh. Y más en un medio de espectáculo, porque esto se sale a veces de control, ¿no? ¿Sabes qué es lo padre de todo esto? Y lo aprendí directamente con Alex y con los chicos de Resistance. Que entre todos nos cuidamos, siempre. Pasa algo y entre todos nos cuidamos, te lo juro. Procuramos que el evento siempre empiece bien y termine bien. Hasta la fecha nos ha resultado y nos cuidamos entre todos, ¿eh? Eso es una realidad, te lo juro. Y eso es lo que me gusta, porque trabajas... Digo, estás trabajando con adultos, pero de verdad a veces... Antes a mí sí me tocaba trabajar con cada DJ que dices... ¡Ay, Diosito! Hablando de eso, va a haber seguridad... En el evento del 3 de abril, ¿eh? O sea, somos cero tolerantes a los escándalos, a las malas vibras, a los golpes. Entonces, a la primera los sacamos. Ya vivimos alguna anécdota así, entonces, por favor, limítense. No, pues es que digo, sí. Finalmente, como tú lo comentabas, Alex, y también tú, Lesa, el medio es pesado, ¿no? Sí. Como tal. Digo, y yo siempre lo he dicho así como en todo, yo creo que los medios todos son pesados. Trabajar en equipo, trabajar con mucha gente, el medio es pesado porque sí. Normalmente no es como que toda la gente estemos aptas para hacer equipo, ¿no? Entonces ya sabes la controversia y mira, yo lo veo divertido en la parte de los hombres, porque lejos de ser como más conflictivos son, yo creo que ahí lo que más le tienes que cuidar a ellos es como su rollo de despapalle, ¿no? Sus viejas. Sí. Sus también, güey. A ese pues, no, lo quería decir un poco más no, mira, de una vez les aviso, no me anden llevando a las otras porque luego las ando confundiendo. Ay, tu esposo y yo. Ya me voy. Oye, qué miedo. Porque eso es feo. Es que, mira, es como dices tú, en este ambiente te encuentras de todo, o sea, realmente ves de todo y lo tomas ya como anécdota y a veces, pues ya te da risa, honestamente, sí. ¿No? Porque dices, pues, bueno. No sí, puedes controlar todo, ¿no? Pero, exactamente. Como dijiste, a veces es complicado, lleva su labor, tener todo en orden, la organización, cuidar, ¿no? Que todo esté como lo deseas y como la gente espera también, pero la verdad es que es muy padre ese tipo de experiencias, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo ya mejor no voy a hablar. Ya tampoco, no voy a decir nada. Yo tampoco, porque deja que llegue allá. No, ¿qué referencias tienes? Imagínate, yo no, que voy entrando qué? Apenas ese medio al rato. Ah, no, espérame, no, ¿sabes qué? Déjame, yo ahorita desinstalo el WhatsApp. Ya no existen redes sociales. Bye. Pues chicos,
La verdad es que me da mucho gusto pues, que hayan venido y nos hayan platicado tanto de sus proyectos próximos como la fundación de este gran concepto de colectivo, que digo, de verdad los felicito en el alma, en el corazón. Muy pocas personas son las que se dan a la tarea de empujar o impulsar talentos o a otras personas a que logren sus sueños. Y digo, pues me enorgullece muchísimo tenerlos aquí en el estudio el día de hoy y poderlos presentar, ¿no? A la gente que pues, totalmente no los conoce todavía, pero que seguramente los va a ver por ahí. Entonces, yo como todos los miércoles, la verdad es que siempre digo que el programa se me va rapidísimo. Y seguramente a ustedes también. Sí. Sí. Nunca terminamos de hablar, pero yo siempre les digo que hay segunda parte. Y que el programa, pues, finalmente no solo es mío, ni del público también, sino también de ustedes como parte de que sean invitados. Y digo, el día que quieran regresar a seguir contando de esta historia, saben que son bienvenidos. Pues como todo, ya llegamos a la parte divertida del programa, porque ya saben que se nos va el tiempo rapidísimo, que es el nunca nunca, que obviamente nunca han dicho en ningún lado, pero aquí lo tienen que decir. Tiene fama el nunca nunca. Ya te acordaste. ¿Qué puede pasar? Híjole. No, pues. ¿Qué puede pasar? Híjole. Ustedes, con confianza, están en su casa. Como 30 días de bloque en Facebook. No pasa nada, Lesa. ¿Cómo? Porque tú vas a ser la principal inaugurar esto. Primero las damas. Primero las damas. Yo no soy dama. Así como yo no quiero ser famosa, yo no soy dama. Bueno, pues ahorita te toca el turno a ti primero y entonces lo siento lejos. Pero Dios. Es tu turno, así como eres el rival. Ay, no es cierto. Adiós. Bye. Adiós. Eres nominada. No es cierto. Dinos tu nunca, nunca profesional. Empecemos con algo así, muy relax. Profesional. Nunca, nunca profesional. No, pues nunca, nunca profesional sería DJ. No, la neta, no caso. Nunca, nunca serías DJ. No. Me quedo como estoy. Sí, no. ¿Por qué? Real, real, así ya seriamente. Sí, está pensándolo para no decir algo fuerte, güey, la vayan a... Ya hablando la neta. Mira, yo admiro y respeto mucho el trabajo de todos, de verdad, es el estar dentro de la mix, de las tornas, y ver cómo lo hacen, y ver que es una chamba ese estudio, y no nada más es de aprenderle a, y le pico aquí, o sea, traen una historia musical, te lo juro, yo a cada DJ le encuentro algo, ya me platicó que ya tiene un disco de tal, que ya tiene y que ya se sabe, y que... O sea, ellos se preparan desde mucho antes, ¿no? Nada, o sea, es una preparación que mis respetos, la verdad. Sí, claro. Y yo siempre se lo he dicho a Alex, yo mis respetos para ustedes y su chamba, yo no me meto, yo nada más disfruto bailar y no esto, y no aquello. Y no mandarlos. Espérame tantito. Pero yo meterme en eso, no, la verdad no, es una profesión, y sí lo digo así, es una profesión. Sí. Porque lleva un estudio, implica un estudio, no solamente de aprender a mezclar, a tocar, a empatar, a hacer, sino musicalmente hablando, aprenderte, buscar sonidos, buscar algo que a ti te guste, un sonido que te caracterice y que digas, este es mi sonido y esto me caracteriza y me van a reconocer por mi sonido porque no es igual al de los demás. Muchos dicen, ay, es que el techno es el mismo sonido. No. El house es lo mismo, el tech house es lo... No, no es lo mismo. De verdad que cada quien es experto. Sí. Y tiene su principal tono. Sí, te creo, porque yo era de esas, pero ya después no, me... Ay, nunca, nunca ya descubrí DJ. Que no. Ya no, jamás en la vida. Tu nunca, nunca personal, Lesa. Nunca. Ya. Ya dilo. La neta. Nunca, nunca. La que todos aplicamos, nunca, nunca regresaría con el ex, no, es así. Ay, no, corte, mira, corte. Córtale. Vámonos. No, Lesa, no digas esas cosas, güey, porque... Esas son del demonio. No, güey, porque aparte eso es como que lo invocas, dices, nunca, y ay, cuando ves que ya estás ahí, güey. No, lo que pasa es que tienen que adivinar cuál es el nunca, nunca cierto y el nunca, nunca... Nunca falso. Exacto. Es correcto. De plano. No, de plano, ya. No, ya, la neta, nunca, nunca. Para que ni te hagas ilusiones si nos estás viendo, güey. No lo dudes, no lo dudes. Ay, no es cierto, era broma. Bueno, ¿y tú nunca, nunca, pues obviamente nunca has hecho, pero qué te gustaría que pasara? Nunca, nunca. Ay. No. Nunca.
nunca he hecho. Pues es que no me puedo, no. Yo creo que ya he hecho de todo. Y yo así de, qué miedo. No, nunca. No, pues no. Viajar, no tengo... no sé, un trío, beso de tres. Ah, también. Corte. Es que ese ya lo... Ah, no. Ese ya no lo quiero decir. No, ese ya no lo quiero decir. Ya me estoy quemando aquí yo. Conste que yo ya me conocen y saben que ya no oculto muchas cosas. Entonces ya me conocen como soy. Entonces. Bueno, beso de tres, ¿sí? ¿Ya lo hiciste? Ya. Con pura, yo siempre soy la más chafa cuando vienen mis invitados, güey, me falta barrio. Te falta barrio. Con ese puras, beso de con, tres, beso de cuatro. Beso de cinco, ¿no? Y eso pasa con puras damitas. ¿En serio? Sí. No. Pero eso ya fue que en mis años de adolescencia, diría la chaviza, güey. Sí, pues ya. Que ya estoy viejita, parezco que no. No, pero yo sí. Ya también ya estoy viejita, pero parezco que no. Se me ven ahí menos años, pero no, ya. Ya de plano, ya. No, pues entonces Lesa dice que no, pues no tiene un. No, ya nunca. Porque ya lo hizo todo, entonces. Ya. Ya para qué le pregunta, güey, ya es como ya. Estarle ahí, ¿no? Sí, no, ya. Gracias, ya todo, Lesa. Gracias, Lesa. Ya, yo creo que ahorita ya me ubiqué. Más bien ya llega una etapa en la que te calmas, ¿no? Ya viviste tu etapa de rebeldía y dices, ya, güey. Yo ni la he vivido, güey, entonces así como de, pensé que la podía vivir todavía. Apenas. Ya los que me frenaron son mis tóxicos principales, sí. Que me están viendo mis hijos, saludos a mis hijos. Ay, saludos, y un beso pegándote. Mis tóxicos. Ay, qué bonito. Esos son mis tóxicos entonces, reales. Ya, discúlpenme, no era mi intención preguntarles eso, madre. Es horario familiar. Es horario familiar. Es que como yo soy una mamá moderna, güey, ya mis hijas ya me conocen por ahí. Bueno, Alex, ahora seguimos contigo. Sí. No, nunca profesional. Ok. nunca dejaría a todos esos amigos que me han apoyado en toda esta trayectoria, tanto a mí como al colectivo. Nunca los dejaría. Y eso ya es un decreto. Qué bonito. Tú nunca personal. También igual, sí. También igual. Nunca regresaré con mi ex. No, yo creo que nunca haría beso de tres. No, también eres de los que nunca he experimentado el beso de tres. Nunca haría beso de tres. ¿Por qué se puso esa moda tan...? El amor es poliamor, es abierto. Respeto a cada quien. Ay, no, yo no. Es que ya se puso celoso Christopher Torres, mira. Ay, relájate, Christopher, por Dios. ¿Quién es Christopher? Su novia. Un amigo del colectivo. Bueno, es que son varios amigos. Me gustaría mandarle saludos también a Emac. Adelante. A Eduardo García, Acid Flux, a Carlos Ortega, Manuel Barajas, Javier Ortega. La lista, güey, no el pergamino. No acabaríamos, Isa Vargas, todos los que nos han apoyado. Un saludo también muy especial a Ivette. Ivette es una persona que también inició el proyecto con nosotros, hizo super. También la función de community manager, como Lesa, pero inició con nosotros. Una mención especial porque fue un eslabón muy, muy importante para que Record Resistance pues funcionara, ¿no? Súper genial. Entonces ya no escuché eso nunca personal. Nunca haría un beso de tres. Nunca personal. Lo del ex fue mentira, ¿eh? No. No. Si vamos a hacer algo bien, beso de cuatro, cinco. ¡Ay! ¡Hasta de diez! Yo me quedé pensando así, güey, ¿se puede? A ver, no te limites. Dígame eso. Yo nada más conocí el beso de... Sí, güey, ¿no? O sea, es que... por eso es el fundador, güey, piensa grande. A ver, manifiéstate, Christopher Torres, Emma, por favor... Hay lugar para no, güey, aparte yo soy visual, siempre lo he dicho en todos los programas cuando dicen algún, y yo y me estoy imaginando así como 10, neta, ¿se puede, güey? Dices, ¿cómo la harán? Sí, ¿no? Justo pensando, al mismo tiempo no creo, pero pues igual puedes pasar, ¿no? Así como de a botella, tú primero. Ándale, ¿no? Sí, o sea, nos dijeron cómo. Siempre pues hay forma de hacerlo. Exactamente. Pero muchas gracias por la invitación, de verdad. No, espera. Por el apoyo. Espera, Alex, todavía te falta uno. Ay, no. O sea, sí te... Eran dos, ¿no? Un poquito, todavía falta. Nunca. El último es el que obviamente nunca has hecho, pero que te gustaría que pasara. Nunca he hecho y me gustaría que pasara. Yo creo que juntar por lo menos dos DJs internacionales y dos nacionales en un mismo evento aquí en México. Ese es así como que uno de mis objetivos y un sueño. Espero que se cumpla, espero que sí, de verdad es que
necesito el apoyo de todos ustedes, ¿no? Para poder lograrlo. Y seguramente así será, mi querido Alex y querida Alexa. Pues hemos llegado al final de este espacio de las netas. Y digo, pues un gustazo enorme, de verdad, haberlos tenido aquí en la cabina y hablar de netas muy netas, que no terminamos nunca, y eso choca. Sí. Pero digo, de verdad, los felicito enormemente porque sé que aparte en sus fiestas, su intención, y aparte han hecho que no solamente viene talento nacional, sino internacional, y de verdad, los felicito enormemente, les deseo todo el éxito del mundo y que sigan como hasta el día de hoy. Decretado está, como siempre se los he dicho a todos, y hoy se los digo a ustedes, que tengan un profundo éxito en todo lo que se propongan y hagan en cuestión de equipo. Y digo, finalmente, pues muchas felicidades, estaremos próximamente ahí con ustedes. Díganle rápido a la familia disfuncional sus redes sociales, perdón, para que los puedan localizar, porque pues ya nos vamos. Claro que sí, a mí me pueden encontrar como Alex Ortega, como Alex Miriam también, la página del proyecto Record Resistance México, y en Instagram me pueden encontrar como Alex-Ibiza. Esas son nuestras redes sociales para que nos ayuden a compartir y darle like. No, a mí no me encuentren. A mí no me busquen, gracias. No, no es cierto. A mí me encuentran como Lesa con Z Urdapilleta. Tengo un apellido medio difícil, yo lo sé. En Facebook, en Instagram, igual me encuentran como Lesa con Z punto Urdapilleta. Y no, eso sí. Síganos a nosotros, por favor. A ellos, a los cuando, chicos. A cuando los sigan chicos. A Lesa, porque ya saben, trátenmela con amor. Por favor. Habrá besos de tres. Pues familia, eso. No. ¿Va a haber besa de tres en la fiesta? Jamás en la vida. Bueno, no quiero participar, pero quiero ver. ¿Puedo? Tú grabas. Ok, ya quiero grabar. Para mi amor, no aquí. Es cierto. Ay, déjale al rato, el novio me va a linchar. Pues familia disfuncional, hemos llegado al fin del programa. Les mando millones de besos, un buen de abrazos y toda la mejor vibra del mundo. No se olviden de seguirme por Las Netas con Edith, ya saben, página oficial, Tibetana Marketing. Y no se olviden de seguir el talento de estos chicos en el colectivo y también de compartir, y acuérdense dar like a su página y decir que lo vieron en Las Netas con Edith para que nos veamos próximamente allá en abril en el próximo evento con estos niños. Les mando millones de besos, mucha buena vibra y los abrazo desde aquí. ¡Besos! ¡3 de abril! ¡3 de abril! En casa, quédate en casa, quédate en casa. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. No te olvides seguirme en las redes sociales como Edith Cruz y Tibetano Marketing. Y recuerda que tu presencia vale mucho para mí. Nos escuchamos en el siguiente programa. Bye bye. Mil veces.